A inicios del mes de diciembre de 2020, llegaron a México las primeras dosis de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer. Hasta este martes, nuestro país ha recibido, según datos del gobierno, 5.292.375 dosis de vacunas, de las cuales se han administrado más de 2.8 millones. En redes sociales, los mexicanos denuncian que trabajadores de la salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra esta enfermedad, la mayoría solo ha recibido una dosis, esto en el mejor de los casos, situación que no garantiza la inmunidad de este sector fundamental para combatir la pandemia. Además, el lugar donde se vacuna a la gente son áreas improvisadas donde los mexicanos, en particular las personas de la tercera edad, corren un riesgo muy alto de infectarse del virus. Mientras tanto, la pandemia continúa agudizando la crisis económica, la pobreza, el desempleo y, sobre todo, está matando diariamente a cientos de mexicanos, como lo informan las autoridades de la Secretaría de Salud. No hay duda de que se trata de una fallida estrategia del gobierno, aunque especificaron las etapas y a qué sectores se iban a inmunizar. Lo cierto es que en lugar de proteger al personal médico que trabaja en hospitales públicos y privados, o a los adultos mayores, Morena prefirió comenzar a vacunar a los 22.000 siervos de la nación, que no son otra cosa que funcionarios de la 4T promocionando al partido de López Obrador. El pasado 25 de febrero, en la mañanera de AMLO, el Ejecutivo Federal anunció que busca tener para este mes un total de 23.6 millones de dosis y 46 millones en mayo, justo en las fechas en que arrancan las elecciones. El propósito final del presidente López Obrador es capitalizar en votos la aplicación de la vacuna, y ello será mejor en la víspera de la elección del próximo 6 de junio. Antorcha TV.